Interpretar al Dr. Coppelius es un reto muy grande. Yo me acuerdo de mis bailarines anteriores, mis antecesores, que han interpretado este papel y yo siempre los había visto estudiar, trabajar mucho el lenguaje corporal, la musicalidad. Todo es muy exacto y muy demandante. La gente va a tener la oportunidad de vernos calentar, de ver todo lo que hay detrás de la función, todo lo que nosotros tenemos que hacer antes de una función, todo lo que la gente de producción tiene que hacer antes de una función. Les va a encantar porque está hecho para verlo en familia, detrás de escena. 20 minutos antes de la función, cómo los bailarines se calientan. Todo lo que pasa en el escenario lo van a poder ver 20 minutos antes de la función. No es el tradicional ballet solamente en punta, sino que aquí hay una diversidad de vestuario, de escenografía, de bailes, y eso lo enriquece muchísimo. Yo creo que es un papel en el que yo en lo personal pues me divierto muchísimo, ¿no? Porque tiene la parte romántica de bailar con Franz, pero al mismo tiempo es muy divertido todo lo que es el segundo acto y todas las travesuras que hacemos para el pobre de Coppelius, ¿no? Es de mis personajes favoritos. De hecho, fue el primer ballet que hice completo en mi vida. Tienes al público cautivado con la historia que está viendo en el escenario, con los bailarines bailando, y aparte tú le estás diciendo paso a paso lo que van ellos queriendo interpretar con sus movimientos. Yo les cuento la historia de principio a fin y les aseguro que van a estar siempre con una sonrisa de oreja a oreja y al filo de la butaca, porque van a querer pararse a ayudar a cada uno de los personajes que ahí están dentro de la escena. Los invitamos a nuestra temporada familiar en el Teatro Convex. Descubrirán que es un ballet donde se van a reír mucho, donde van a disfrutar mucho y donde se van a divertir mucho. Y ahí van a descubrir por qué el ballet es y seguirá siendo una de las grandes artes que no se pueden perder. Los invitamos.